Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. Y en el episodio anterior ya conseguimos la segunda esfera. Ya tenemos las dos esferas del dragón. Una la conseguimos en la Torre Moskol y la otra la conseguimos en el desierto. En el desierto tuvimos que enfrentarnos a un águila del desierto. Y listo, ya hemos usado todos los, ya hemos debutado con todos los combos F. Y el siguiente destino está en esa misteriosa isla. Vamos para allá. Qué raro. Según el radar, la señal procede de aquí. A lo mejor está en el fondo del mar. Claro, ahora me acuerdo. ¿Cómo? ¿De qué te has acordado? Hace mucho tiempo luché contra el ejército Red Ribbon en el fondo de este mar. La esfera del dragón podría estar ahí abajo. Pues vamos a tener que bajar. ¿Y cómo lo hacemos? Podríamos pedirle al padre de Bulma que nos construya algo. Eso es, vamos a West City a preguntarle. Ok, listo, aquí como que todavía no podemos acceder por una sencilla razón. Como está en el fondo del agua, no creo que puedan sumergirse o durar tanto tiempo bajo el agua como para ir buscar la esfera del dragón, así que tienen que buscar algo para poder entrar en el agua, para poder meterse en el agua. Y llegamos. Vamos a ver, vamos a ir de un laboratorio y vamos a preguntar al doctor Pierre. ¡Anda! Si habéis venido todos, ¿cuál es el problema? Hola, doctor Pierre. Estamos reuniendo la esfera del dragón. Las esferas del dragón, ¿eh? ¿Y qué tal os va con el radar que inventó Bulma? ¿Funciona bien? Sí, pero tenemos un problema. Ah, sí. Así que un problema. Sí, según el radar hay una esfera del dragón en el fondo del mar. Si tuviéramos un submarino, podríamos ir a cogerla. Ah, ya entiendo. En ese caso, os prestaré una de mis nuevas cápsulas. Y conseguimos un submarino. Con una de esas, llegaréis al lecho marino en un plis plas. Gracias, nos la llevaremos. Y con eso conseguimos el submarino. Y ahora nos vamos al cumbre Yunzabit. Ese misterioso lugar debajo del agua puede esperar. Igual, podemos conseguir todos los objetos todos los objetos posibles. Así que tampoco es una pérdida total. Vamos por la esfera, pero antes vamos por el cofre. Y sí, nos volveremos a... Vamos a ver. Nos enfrentaremos al robot Tundra de la Patrulla Roja. ¡Suscríbete!
no me acuerdo si nos habíamos enfrentado cuando grabé. Pero sí, no, de pronto nos enfrentamos por fuera de cámara. Hemos hecho una buena guardia activa. Veamos qué tal nos irá en este terreno. Y listo. Eliminado. Y ninguno aumenta de nivel. Y tenemos la fruta del poder, que lo vamos a utilizar en Gohan. Y vamos por aquí. Sé que aquí no nos está indicando el radar, pero hay cofres. Sello de doble filo. Ya me imagino de qué se tratará todo esto. Tenemos a Perro Espía del ejército Red Ribbon y al exteniente de la Patrulla Roja. Ups, no pulsé muy bien el botón, esta vez sí. Ahí vamos. El perro es más rápido. Veamos. Tenchinhan podrá ejecutar su técnica definitiva. O Piccolo acabará con los dos enemigos. Sí, eso pensé. Voy a curar. Bueno, tenemos semillas medianas. Y se nos acabó la semilla mediana. Y listo. Por aquí no. Según el radar del dragón, la esfera del dragón está a la izquierda. Solo que me había desviado por unos cofres. Y ahí tenemos el médico de Red Ribbon de la Patrulla Roja. Podríamos llegar a hacer un combo F. Con el nivel de furia tan equilibrado que tienen. Pues ¿por qué no? Y listo. Ganamos y Gohan aumenta de nivel. Ahora que lo pienso, voy a mirar. Pues no, parece que ni Piccolo ni Tenchinhan han aumentado de nivel como para cambiarlos por Yamcha y Krillin o Krillin.
Está por ahí, arriba. Bueno, sigamos. Intuyo que por aquí no es. O quizás sí. Nada, mejor vamos por este otro camino. Y ahí vamos. Esta vez cambié de lugar a Yamcha por Piccolo. Ah, y hay una nave de lo más peculiar. Vamos a curiosear esa nave. Hay un objeto muy raro. Y conseguimos una nota de combo F, Onda Fusión Demonio. Sé que hemos completado todos los combos F, pero voy a mirar. Y sí, hemos conseguido una. Si no lo hubiéramos hecho, ahí se vería la técnica de Piccolo, la super onda. Ah, no, ese no es. Sí, eso es. La super onda explosiva. Y ahora sí, sigamos. Que la... Ups, me equivoqué. La esfera del dragón está arriba. En este camino. Y llegamos a la... al punto de guardado, así que lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!